Pues. Vamos a hacer, si quieren, mientras seguimos hablando, otro ejercicio. Voy a disparar otra serie de fotos. Pero si les parece, si vamos a hacer, hemos ya charlado, pero ya que tenemos la Kinect y ya que tenemos aquí este televisor, si les voy a pedir que hagamos un momento de, y todos los seguidores que nos están acompañando, Isabel, Tita. Ana Marpor, Ana Álvarez, Karin Ceballos, Betty Martínez, Lice Denado, Lina Castro, Si les Lairo. parece, queridos amigos, sí vamos a hacer una sincronización energética. Entonces yo les voy a solicitar que desde el lugar en el que se encuentran envíen su energía hacia la habitación donde están los globos para tratar de cargar con todas nuestras energías ese espacio. Yo voy a subir y voy a tocar la campana 3 veces. Pues a ver qué sucede. Y voy a mover un poco más. No, es que si muevo esto es que creo que sería la Este. campana. Pero podrías por el lado. No. Ahí está bien. Mira, 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 mira. ¿Qué? ¿Se ha vuelto a apagar? ¿Se vuelve a prender? Bueno, extraño si es. Eso es una señal de que sí quieren que lo hagamos. Nos están contestando. Sí, pero yo no Golpe quiero. pues sí. La verdad también está bien. Entonces voy a hacer algo. Voy a subir esa vela. Y si quieren, dirige tú a ir a un ejercicio de concentración energética para dirigir las energías hacia Vamos a dirigir las y dirígeme energías. cuando yo mueva. Bueno, vamos todos a concentrarnos en este momento. Vamos a, por favor, descruzan los brazos, las piernas, descruzan todo, todo, por favor. No van a cortar la energía. Las personas que quieran cerrar sus ojos lo pueden hacer. Si quieren bajar un poquito la luz de los lugares donde están, lo pueden hacer. Y van a imaginarse este lugar, el cuarto de Rafa que están viendo a través del monitor. Van a visualizar la energía para enfocar y ayudar que la energía que está en este cuarto se manifieste a través de la cámara que está. Entonces vamos a visualizar una luz. Yo generalmente visualizo una luz violeta. La proyecto desde mí y cubro todo el entorno, todo el espacio donde estamos. Entonces recuerden que la energía la van a enfocar visualizando el cuarto de Rafa. Van a visualizar y cada uno va a intencionar que esa energía que está en ese cuarto se manifieste. Que la energía que está en el cuarto se manifieste. Enfoquen la energía hacia allá, enfoquen toda la energía hacia allá. Intensifiquen la luz y la energía hacia ese espacio donde está Rafa. Vamos a enviar toda la fuerza y toda la energía para que la entidad o energía que se quiera manifestar en el cuarto de Rafa lo haga. A partir de este momento tiene total libertad, le damos permiso para que se manifieste con la energía de todos nosotros. Vamos a enfocar la energía en este momento con la invocación que está haciendo Rafa en su cuarto, para que la energía que esté allá se manifieste de forma tranquila. Si estás aquí, manifiéstate a través de la vela, a través de los globos. Déjate ver, haznos saber que estás aquí. Déjate ver, haznos saber que estás aquí. Déjate ver, haznos saber que estás aquí. Bueno, parece que no están las energías. O las está absorbiendo la pantalla del televisor. Hay voces, Rafa.
Sí, estás escuchando voces. Sí. Golpes. Están gruñidos, está diciendo Diva. Estos golpes son suyos, ¿no? Acabo de oír dos golpes. ¿Ustedes dieron golpes? ¿Dos golpes? No. Al acomodarme, sí. Ah, ok. Sonidos muy normales en el tiempo de las entidades, dice Dairon Machado, con mucha razón. La temperatura está bajando en su cuarto, dice Abidiel Rodríguez. Y la voz de una mujer, pero pensé que era la señora Graciela. ¿Tú lo sientes tranquilo o activo? He sentido cositas, pero suaves. Suave, ¿verdad? Muy suave. Bueno, acabamos de hacer una serie de fotografías de la pantalla en el momento que estaban ustedes dirigiendo su energía. Pero mira, la vela está inquieta, intacta, no se mueve. Quieta, los globos también quietos. El armario está totalmente abierto. Parece que hoy no están las entidades. ¿Qué me enviaste una imagen? Tres. Vamos a ver qué captamos en este momento. ¿Encerradas, no? No. Tranquila. ¿Qué es? Un gris. Un gris. Voy a compartir pantalla para que vean lo que acabamos de fotografiar. Digo yo, pero no puedo. ¡Wow! ¡No! Oh. ¡Hombre, aquí wow. Mira. Mira, mira, mira acá. El gris, ahí dice Mónica. A ver, aquí. ¿Que esto es un gris? ¿Sí? ¿Dices tú, Mónica? Sí. ¿Qué se mueve esta? A ver, ahí está. Este es el fotograma completo. Pues sí, es curioso, ¿no? Que aquí hay como una interrupción de las líneas. Se ve una especie de calavera, ¿cierto? Sí, voy a cerrar calavera. El cuadro. Bueno, pues sí, ahí parece haber algo, pero sí, claro. Sí, parece haber algo. Pero sin haber hecho un direccionamiento de la conexión, no sabemos qué es lo que está apareciendo ahí. ¿Y aquí qué es lo que ves? Bueno. Sí, aquí se ve una calavera. Acá. La forma de la calavera, los ojos, la nariz, la boca. Pero es que esa otra sí parece un gris. Una calavera, o podría parecer una calavera. Bueno, interesante. Pero seguimos en el cuarto sin tener ningún tipo de reacción en la habitación. ¿Qué es ese ruido? Están respondiendo a Rafa, pero no se entiende. Después lo vamos a analizar. ¿Lo vas a analizar después? Sí. Hay que está respondiendo a lo que decimos. Si estás aquí, manifiéstate en este momento. Voy a utilizar la técnica de presión que utiliza Carlos. Tienes 5 minutos para manifestarte. A contar desde este momento, trata de mover un globo, mueve la vela, paséate por la habitación, que nosotros podamos verte a través de la pantalla, apaga el computador de nuevo, o manifiéstate a través de este sonido. Manifiéstate. Es el momento de que lo hagas. Te agradecería que trataras de ponerte en contacto con nosotros en este instante a través de los distintos medios que hemos puesto a tu disposición. Si estás aquí y lo tienes a bien, ofrécenos una muestra de tu presencia.
quiero un perro o una cosa. Es una voz, no es un perro. Diría que es una voz. Eso es un perro. Sí. Escucho un perro. Sí, es un perro. Tiene que ser un perro. Ninguno de los micrófonos acá también. O sea, Carlos tiene muteado el micro. Todos tienen muteado el micro. Graciela. A ver. Todos tienen muteado el micro, acabamos de darnos cuenta. Oye, perro. Y esta, la cámara de arriba, Didi, está muteada. Sí, si estás aquí, sí, claro, manifiéstate, mira, en este momento. Muteado, muteado. Graciela sigue teniéndola abierto. Listo. Bueno, en esta primera experiencia, pues era simplemente charlar de lo que son las psicoimágenes, de los distintos métodos que hay. Sí. No, no, ahora no te oímos, Graciela. No te oímos. Ya, ah, Graciela. Ya. No, sigue muteada, amiga. No. Hola, Graciela. Aquí tenemos. Acá, ahí. Hola, Graciela. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Ah, bueno, me habían silenciado, sí. Aida, muchas veces, dijeron. ¿Ah, sí? ¿Escuchaste a Aida María? Sí, pues muchas veces. Nuestros amigos, vamos a ver qué está diciendo la gente en YouTube. El gris igual al de la foto. Está a toda velocidad el chat. Perros, yo escucho. Es que va a toda velocidad, no alcanzo a leer. A ver. A ver si han escuchado cosas que nosotros no. Esos perros se escuchan toda la transmisión. Lo curioso es que Tara... No, no, ladra. No, Tara no está. No, y Tara no ladra así. Este Tara es un perro pequeño, ¿no? Bueno, es una voz de mujer que dice Aida, pues sí la han escuchado. Golpes de chasquidos de dedos. Yo digo que los perros se escuchan donde Graciela, pero hombre, Graciela también los estaría oyendo. Bueno. Pero yo tenía silenciado el micrófono. Ya, en fin. Ha sido una primera experiencia grata, interesante. Hemos abierto una puerta a una nueva experiencia. Yo siempre digo que igual que sería chévere que nos reuniéramos y que en distintos espacios cada uno hiciera su experiencia, pero que pudiéramos comunicarnos físicamente, sería chévere. Pero bueno, la cuestión es que esto abre la puerta a dos cosas. Aquel que en su casa quiera experimentar, pues ya sabe que aquí, en este librito tan bonito, tiene algo que a Aida le fascina, que es la posibilidad de desarrollar un pequeño ritual, que no es invocación, para descubrir tú en tu propia casa si algo te acompaña. Hazlo. Ahora de tú, no lo hagas. Pero mire, muestra la portada, Aida. Ah, una cosa tú... es que no, 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 y otra cosa que entiendo. Todo esto que destilamos, desde mi punto de vista... Pues obviamente el camino que ha recorrido Graciela, el recorrido que ha hecho Carlos, pues es fruto de ir aprendiendo, de ir investigando, de ir abriendo puertas chiquiticas que te conducen a otras habitaciones, que a su vez te conducen a otras. Este es el camino del descubrimiento, que es el que a mí me apasiona. Ellos también son muy del estudio, como Eduardo, que es la práctica, pero también la preparación en el estudio. Yo soy más de meterme en el charco, ¿no? Tú sí, total. De lanzarme total a la piscina. Por eso... Rafa, sí. Yo sigo sorprendida y parece que no sos consciente de las imágenes que captaron. Las imágenes que acaban de captar son sorprendentes. Para una primera vez, de una persona inexperta que lo ha probado así, las imágenes son increíbles. Cuando te tengas a analizar, te vas a sorprender. Son increíbles. Bueno, muchas gracias. Es que como somos nuevos, pues no sabemos. No nos sorprendemos. Son impresionantes. Bueno. Hombre, a mí, sinceramente, las que me sorprenden son las imágenes que capturó pues, este señor Schopenhauer. No, Schopenhauer no era. Kraber, creo. Es Rutherford. Schreber. Eso. Me sorprenden otras psicoimágenes
aparentemente que aparecen por ahí, por eso, pero yo me creo lo que yo veo, lo que yo compruebo con ustedes en primera instancia, no lo que encuentro por internet, porque vaya usted a saber, ¿no? Pero claro, yo quiero alcanzar a tener en imagen lo mismo que hemos conseguido en radiofonía. ¿Qué? Otra vez se apagó el computador. Vamos a ver si está. Voy a empezar a enfadarme, ¿no? No. Si eres capaz de jugar con el computador, pues mueve un globo, mueve la vela. Si te estás tratando de comunicar, utiliza alguno de los objetos que hemos puesto a tu alcance para expresarnos, sin lugar a dudas, que te encuentras aquí con nosotros. Mueve los globos, por ejemplo. Muy sencillo. Necesitas la misma energía que para jugar con el computador. La vela que está moviendo lenta. Si estás moviendo la vela, toma la energía que necesites de los dispositivos y haz que sea un movimiento evidente, no algo sutil que puede ser fruto de mil cosas. Manifiesta tu presencia de forma evidente, te pido con toda la educación, y te entrego mi energía para que así lo hagas. Tómala, ahí te va, recíbela. Mueve la vela con energía. Mueve un globo con energía. Muéstrate a través de la pantalla. Acércate a la cama, los objetos que hay en la caja. Trata de alcanzarlos. Desplázate por la habitación. Solo necesito que hagas eso. Y puedes cambiar el modo de la cámara. Ponlo en infrarrojo un momento. Vamos a ver una cosa. Es que estas cámaras Kinect tienen varios rangos de información. Vamos a ver si cambiando el rango, tal vez estamos dejando de ver algo que deberíamos estar viendo. Ahí que está, en infrarrojo total. A ver, muévete por la habitación, por favor. Hacia el fondo para que ver si te detecta eso. Sí, ahí está detectándolo. Miren, ven, así debería verse como capturamos la primera vez que probamos, si apareciera una presencia en la habitación. Desplaza la Kinect. Vamos a ver si estamos enfocando el lugar que no es. Desplaza lentamente la Kinect hacia un lado de la habitación y luego hacia el otro. Lentamente. Ahí está, retrocede lentamente. Retrocede lentamente, Didi. Hacia el otro lado, Didi. Se fue. Continúa. Ahí está. Quieta ahí. ¿Lo ves? Ahí está. Ahí está. Estábamos enfocando donde no era. Mírala. La vela es que está Didi ahí. Baja, Didi, mira, baja, armario, baja. No estés ahí, no estés ahí, Didi. Es que Didi es muy susceptible a estas cosas. Baja. Está en el armario, claro. Está en el armario. Ah, amigo. Está como escondida en el armario. ¡Armario! Bello, está emocionada. Mira, está en el armario. Bueno, acércate, muévete. Sal del armario. Subo a ver qué pasa. Sal del que no. No quiero que Didi esté. Sí, voy a subir. O sube tú. ¿Sube? Bueno, ya que hemos establecido contacto, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Un aparente contacto, ¿cierto, Bendy? Mira, lo tapa ahí. Se fue. Se tapó por un momento y se fue. Tal vez sí puede ir Didi y mueve un poquito la cámara hacia el closet para que capte a Aida, pueda llegarse a manifestar un poco más, con más facilidad. Hacia el otro lado, Didi. Pero que Aida se quede quieta, es que si ella interfiere. No está. No. Estuvo y se fue. Pero entonces hay algo en el closet también. No, lo que sea que había se fue. Bueno, una experiencia interesante. Nos hubiera gustado que fuera más reveladora, pero, como yo siempre digo, de momento los fantasmas no se dejan dirigir. Lo único que podemos hacer es
pues jugar con todos los dispositivos a nuestro alcance para tratar de interpretarlos, o con personas que tienen un don especial, como Graciela, como Aida, como Mónica, como Didi, que nos permiten, les permiten orientarnos en cuanto a qué está sucediendo. ¿Sí? Rafa, pero la otra vez que lograste la evidencia fue cuando todo terminó. ¿Te acordás? Sí. Nos vamos y él se queda solo y ahí sí. Claro, sí. Puede ser. Sí. Habían quedado los dos solos y ahí hubo manifestación. O sea, lo que está sugiriendo es que ahora cuando se vayan yo no acabe la transmisión y que deje estar. Claro, con... que continúes con Aida un ratito más como la otra vez. Bueno, pues al fin solos. Estamos los cuatro aquí. ¿Qué sugieres que hagamos, Aida? Te ponemos la luz de arriba. Bueno, yo creo que lo primero que vamos a hacer es, a mí ver el cuarto no me interesa, me gusta ver qué pasa. Voy a subir. Quédense unos minutos, vamos a ver si conseguimos esto se active. Bueno, ya mira la vela, ya se está moviendo la vela. Dame las manos. Sí. Ya empezamos. Sí, sí, sí. Ya vamos, tranquilo. Frente, frente, frente. Bueno. No queremos disturbar, no queremos molestar, solo queremos tener la certeza que nos estás acompañando. Si eres del lado de la luz, bienvenido. Si eres del lado de la oscuridad, bienvenido también. Solo quiero tener la certeza de que estás aquí. Ya descifraremos quién eres. Pero manifiéstate. Muéstrame que eres un invitado. Que así sea, yo te lo ordeno por el poder que me confiere pertenecer a la estirpe humana, hueso y carne, corazón y alma. Yo te lo ordeno. Se siente, ¿eh? Se siente, ¿no? Se siente, ¿no? Sí, se sintió. Es curioso el poder de la voz. Y la... Ok. Cuando me pongo nerviosa, me toca suizar. Ahí está lo más cerca que lo puedes poner. Igual se ve grande. Sí, igual acá se ve grande, papá. Sí. Listo. Sí, sí. La cámara Kinect, si la puedes acomodar un poquito a la derecha tuya, solo un poquito. Ah, no, pero ya. No. Déjala así. Mentiras. ¿Viste? Ahí está. Ahí llegó. Ahí está, papá. Ya, se fue. Lo atravesaste. Le pasaste por la mitad. Ahí está. Ahí está. Ya estamos diciéndote que ahí está. Está al lado del closet, es grandote. Tiene las piernas muy largas. Parece como el Babadook. ¿Te acuerdas de esa? Está flotando. Ah. Está flotando, está a la altura de la cama. Ahí, papá. Ahí. Está en la campana. Está en la campana.
¡Está en la campana! ¿Quiere tocar el globo? Mira cómo extiende la mano, quiere tocar el globo. Toca el globo. Intenta tocar el globo. Increíble. Mira, mira. ¡Va a tocar el globo! ¡Tócalo, tócalo! ¡Se está acercando al globo! ¡Qué berraco, es muy difícil ser fantasma! ¡No, para el otro lado! ¡Ahí, ahí, ahí vas bien, vas bien! ¡Es ese cosito rojo que ves ahí! ¡Uy, mira cómo se dobla! Ah. ¿Cómo así? Como si fuera... Sí, pues. ¡Se fue! Ah. Mira, 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 ahí está. Ahí está, ahí está. Sí, señora. La vela no ha dejado de moverse también. ¿A qué? La vela. Se fue.